Andrés Manuel López Obrador tomó el control del gobierno federal el pasado fin de semana, por lo que la Oficina de Atención Ciudadana abrió sus puertas este día en las instalaciones de Palacio Nacional. En ese contexto, la oficina dio a conocer que hasta el mediodía ya se había atendido a 90 ciudadanos y 80 personas más esperaban su turno formadas con documentos en mano sobre la calle de Correo Mayor en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Vayan haciendo su cartita de deseos para la 4T transformación, cuaderno de notas https://t.co/jsqkv85l6b, sopitas@sopitas. December 3, 2018 Leticia Ramírez Amaya, directora general de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, indicó que en su primer día de labores están en una etapa de reconocimiento del espacio, sin embargo, garantizó que se gestionarán todas las peticiones al área correspondiente del gobierno que dirige a MLO. Por lo anterior, Ramírez Amaya declaró, estamos definiendo cuál es el horario que se tiene que establecer, hasta ahorita estamos hasta las 6 de la tarde. Las personas están llegando, es una atención personal pero se hace por escrito. Las personas que acuden a la Oficina de Atención Ciudadana son recibidas por un encargado de manera personal, quien a su vez revisa la solicitud o petición por escrito para su evaluación y seguimiento. El sábado pasado, AML ofreció una comida en Palacio Nacional a los invitados de honor que vinieron al país de diferentes naciones para atestiguar el inicio de la llamada Cuarta Transformación de México. Con información de El Sol de México, El Universal y Político Foto, tomada de la página de Twitter de @lacensura/ anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.